¿qué tal, amigas y amigos? Sean todas y todos bienvenidos. Soy Alexo y esto es Mundo Alexo. El día de hoy les traigo algo un poco fuera de tono de lo que se ha visto anteriormente. A pesar de eso, también tiene conexión con este mundo de los videojuegos. Ya van a ver por qué. Como muchos ya saben, yo soy venezolano y Venezuela está pasando por una situación económica, social y política bastante fuerte. Bastante fuerte. Si no eres venezolano, quizás este video no sea muy de tu agrado porque en realidad no te interesa lo que voy a decir. Pero si eres curioso y quieres saber lo que voy a decir, pues continúa mirando este video. El día 6 de diciembre, aquí en Venezuela, fueron las elecciones parlamentarias para seleccionar los diputados a la Asamblea Nacional. Bueno, pues yo les voy a contar lo que fue mi experiencia personal, que fue algo totalmente fuera de lugar. O sea, lo que yo hice fue totalmente fuera de lo normal de lo que otras personas hicieron en estas elecciones del domingo pasado, o sea, ayer. Fue un día que yo me paré y dije, oye, hoy es el día de cambiar la situación social y económica de Venezuela y sobre todo política, ¿no? Porque ha venido sucediendo a raíz de eso. Me paré, me bañé, desayuné, me vestí, me arreglé como que si iba a conocer a una chica. Me vestí bien, claro, el barba, me la peiné y todo. Total que iba chic para allá, iba fino. Al llegar allá, me coloco de último en la cola, en la fila. Y una señora que va delante de mí me dice, oye, esto es por número de cédula. Entonces yo dije, bueno, yo voy a preguntar al vigilante a ver cómo es la cosa. Porque la gente por lo general tiende a estar desinformada. Llegué a donde estaba el vigilante y le pregunté, oye, ¿cómo es esto? Cuéntame. El tipo me dice, no, eso es por número de cédula. ¿Cuál es tu último número de cédula? Me dice. Yo digo, mi último número de cédula es 7. 7. Entonces tú vas de este lado. De este lado había una cola como de 15 personas. Y mientras que de este otro lado había una cola como de 400 personas. Entonces me pasaron de la cola de 400 personas a la cola de 15 personas. Yo feliz, llego, entro, y cuando entro me doy cuenta que en la cola de 15 personas yo no iba. Yo iba en la cola de las 400 personas. Porque el tipo me avisó la pregunta mal, me dijo, ¿cuál es tu número de cédula? Yo le dije 7, y no mentí, ese es mi último dígito, pero eran los dos últimos dígitos. Y esa cola empezaba del 00 hasta el 30. Y del otro lado, del 30 hacia arriba, eran los 400 personas. Mi número era 47, entonces yo dije, yo soy el 7. Pero es que él me pidió un número, no me pidió dos. Por eso yo no mentí, o sea, fue sin querer que yo me colié. Me colié, es verdad, me colié. Pero fue culpa del vigilante, no fue mi culpa en primer lugar. Una vez adentro, voté y todo perfecto, no hubo contratiempo, todo avanzaba fluido, todo bien bonito. Llego a mi casa. En lo que llego a mi casa, dije, me voy a olvidar de estas elecciones. Yo no sé nada, ya yo cumplí. Ya yo fui, ya yo voté. Hay gente que decía, no, que demos la magia, proteger el voto, que no sé qué, amanezcamos, que... Yo no, yo dije, yo me voy a quedar a mi casa tranquilo, ya yo cumplí con lo mío, ya tengo mi chiquito morado. Y entonces, bueno. Después de eso, llega la parte friki. Yo me considero friki porque una persona friki no es una persona normal. Y yo obviamente no soy una persona normal. Me encanta el anime, me encanta el manga, me encanta todo eso. Los videojuegos y anime y cómics y todo. Soy un friki y no me da pena decirlo. Soy tan friki que mi perra se llama friki. Pues soy un friki loco. Mis elecciones, ya yo las cumplí. Agarré, me senté en la computadora, descargué un juego diario. Descargué un juego días anteriores llamado Gran Fantasía, un juego un tanto viejo, un MMORPG, estilo anime. Y al principio lo empecé a jugar y tal, después de las elecciones, o sea, después me puse a jugar. Jugué todo el santo día, se me olvidó todo, se me olvidó ver noticias, se me olvidó todo. O sea, yo simplemente me dediqué a jugar, jugué. Jugué hasta que mi cuerpo no aguantó más y me dio sueño. Mis ojos me dolían tanto ver la pantalla. Mi espina dorsal estaba... Me dolía, o sea, ya quería descansar, ya no quería jugar más. O sea, así juega un gamer, joder. Hasta que se canse. Antes de dormirme, sintonicé el canal de las noticias. Lo bajé con un volumen razonable, como para que me despertara algo importante. Y me dormí. Me dormí hasta... no sé hasta qué hora. Hasta las 11 de la noche o más. Que fue que empezaron a dar los resultados. Yo me paré porque escuché a TVSide, que es la que anuncia todo el tiempo, y estaba dando los resultados y me desperté, y cuando me despierto y veo los resultados, ah,
Y entonces me gustó, yo, wow. Entonces agarré y me metí en Facebook y me puse a revisar cuando veo un poco de gente quejándose porque habían hecho algunas trampas ahí, unos panfletos con la cara de uno de los opositores diciendo que no vayan a votar, o sea, como una cosa así, como un chanchullo ahí, pero no pudieron. Venezuela estaba clara en lo que quería y votaron y todo fue bien. Y lo mejor de todo es que yo me salté la amargura de esperar. Yo me la pasé jugando un MMORPG. Todos los venezolanos, o gran mayoría de los venezolanos, estaban atentos a todo el proceso electoral, mientras que yo estaba jugando, yo estaba matando vicio allí, pam, 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 pam. Tanto así, llegué a nivel 21 de una sola sentada. Aprendí a manejar las mascotas, aprendí a hacer los mismos atuendos para el muñequito, todo. Y entonces, lo que me gustó fue que fue un día fino. O sea, no esperé en cola, no pasé rabia, no pasé angustia esperando los resultados porque me dormí de tanto jugar. Es bueno, pero se los recomiendo. Es tanto viejo, pero está en español y está fino. Entonces, bueno, si quieren jugar el juego, lo voy a dejar en la descripción del video, la página, para que se unan allí. No, estoy feliz porque esto puede darle la oportunidad a Venezuela para surgir, de tener nuevas inversiones, que por lo menos yo, que subo videos a YouTube, yo no me lucro de estos videos. Ustedes ven la publicidad ahí, pero yo no me lucro de estos videos porque los bancos en Venezuela están bloqueados y hay que tener ciertos contactos, o hay que ser, no sé, no me he informado bien, pero yo, por lo menos, yo no recibo ni un dólar por estos videos que he hecho. Sin embargo, me suscribí a una de las cosas esas, Google AdSense, para ver si en algún momento se acomoda esto y los bancos empiezan a aceptar los pagos de YouTube, que yo soy una persona optimista, y bueno, por lo visto el cambio se está dando. Y bueno, Venezuela, te amo Venezuela, amo también a mis usuarios, sean de donde sea. Yo sé que hay algunos, los venezolanos están empezando a ver mi canal, pero también hay gente de Argentina, gente de Ecuador, gente de Chile, gente de México, gente de España, gente de uf, pare de contar. O sea, a pesar de que somos pocos los suscriptores, yo sí he visto diversidad en cuanto a países. O sea, eso me gusta mucho. Les mando un beso, un abrazo. Estoy feliz. Gracias, Dios. Aleluya, Señor. Ya era hora de que Venezuela cambiara. Y bueno, si te gustó el video, dale like. Comparte tu experiencia. Si fuiste a votar hoy, si eres venezolano. Si no eres venezolano, ¿qué opinas de lo que me sucedió? Y bueno, suscríbanse al canal, que estaré subiendo cosas interesantes. Esto fue un off topic así épico, pero necesitaba hacerlo. O sea, mi corazón me decía, hazlo, porque lo tengo en la punta de la lengua y tengo que hacerlo. Bueno, chicos, eso fue todo por este video. Nos vemos a la próxima. Esto fue...